Hello, hello, good evening, everyone. Hello, hello. Buenas noches. Hello, how are you today? Hi. Hello. You, nice to see you. Nice to see everybody. Good evening, good evening. Welcome, welcome. Nice, nice, nice. Welcome, thank you so much. How is everybody doing? ¿Cómo están todos este día? Good. Good, thank you, thank you, thank you. ¿Y los demás? Good. ¿Cómo están? Cuéntenme. Good, fine. Excelente. Excelente, excelente. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Veo que algunos ya están conectados y otros se están conectando. Muchas gracias. Gracias. Hello, hello, welcome. Bienvenidos. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Hi, and you? ¿Qué tal? I'm doing great. Me siento bien. Estamos bien. Listo para la clase. Thank you. ¿Y qué tal ustedes? ¿Están listos? Or not so much? Yes. Excelente. Qué bien, qué bien. Me alegra, me alegra. Vamos a ver, vamos a interactuar antes de comenzar con la práctica. Cuénteme, Miss Nancy Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Pues, buenas noches, gracias a Dios, bien. Algo trabajando ahí durito, pero bien, gracias a Dios. Ok, ok, me imagino, ¿verdad? Que a veces el fin de semana no es totalmente una vacación o para relajarse como uno quisiera. A veces toca ocuparse, ya sea sin ir del trabajo, en la casa, siempre hay diferentes cosas que hacer. Okay, bien. Sí, más que son cuatro chicas las que yo tengo. Ah, bueno, entonces ya se le multiplica un poquitito más el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Miss Brenda Elizabeth? ¿Qué tal? ¿Cómo es esta noche? Bienvenida. Bien, todo bien, con las pilas puestas. Excelente, excelente. Bien, bien, bien. ¿Qué tal su día, este día? ¿Estuvo bien? ¿Cansado? ¿Ocupado? No, un poco relajado. Ah, qué excelente, chivo. Me alegra, me alegra, me alegra. Bien, ¿qué tal los chicos? ¿Qué tal, Mr. Cristobal? ¿Qué tal su fin de? ¿Cómo está ahora? Buenas noches. Sí, la verdad que bastante, bastante ocupado. Pero ahorita aquí estamos con toda las pilas puestas para seguir aprendiendo. Ah, excelente, me alegra, qué bien, bienvenidos a todos, me alegra verles por acá. Cuéntenme, antes de iniciar con la información de la clase, cuéntenme, ¿lograron avanzar en la plataforma? Yes. ¿Sí? Yes. Yes. Ok, thank you so much. Yes. Excelente, qué bien, me alegra. Me alegra, me alegra que hayan podido avanzar. ¿Hasta qué sección han llegado? Cuéntenme. Teacher, yo quiero hacer un comentario sobre la dígame, plataforma. Dígame, yo tuve Miss. Problemas porque la apóstrofe de mi computadora no la toma. Entonces, luego lo ponía en letras y tampoco me lo tomaba. Bueno, como intenté varias formas, lo que hice fue poner la respuesta en Word, lo corté y lo pegué y así sí me lo tomó. No sé por qué da ese error. En este caso, Miss, es más que todo la configuración del teclado que uno utiliza, ¿verdad? Porque la plataforma ya está programada para utilizar cabal el carácter de la apóstrofe, ¿verdad? Y que es el correcto cuando utilizamos en este caso contracción, ¿verdad? Que sería ese detalle. A veces, por la configuración que nosotros pudiéramos tener, pueda que el ¿cómo se llama? El apóstrofe que tenga configurado el teclado, puede que no sea el correcto, ¿verdad? O a veces se confunde. Recuérdese, por lo menos a mí me ha ocurrido, que he trabajado en computadoras que el teclado lo tiene tipo en inglés, por darle un ejemplo, o en español, y entonces la tecla que me aparece a mí pintadita en la tecla no es tal cual la que yo deseo. Entonces, por eso a veces me lo marca como mal. Entonces, ahí tendríamos que chequear, en este caso, identificar en cada uno del teclado el dispositivo que utilicemos,
cuál es la apóstrofe correcta. Una alternativa, usted misma lo mencionó, que podría ser copiar la información en Word. Igualmente, el Word tiene un autocorrector, ¿verdad? Y si se utiliza un carácter que no es el adecuado, le va a decir que tiene que hacer un cambio, automáticamente se lo va a cambiar. Podríamos hacer eso como un proceso manual, o si usted ya identifica cuál es la apóstrofe correcta, entonces utilizarla ya en la plataforma. Pues otro tip, porque a veces ocurre, ¿verdad? De que cuando iniciamos a contestar en las cosas de digitar, a veces ocurre que sin querer nosotros le podemos agregar o un espacio al inicio o un espacio extra entre palabras, ¿verdad? Eso se los comento como generalidad, porque a veces suele ocurrir de que uno tiene todos los elementos de la estructura o la respuesta, pero por A o B motivo uno, ¿verdad? No es porque uno lo quiera, de repente aprieta un espacio extra y la plataforma pues ya está configurada para justo los caracteres o las letras y los espacios correspondientes a la respuesta. Entonces ahí nada más chequear la información, ¿verdad? Pero en este caso sí, volviendo al comentario anterior, sería de revisar e identificar cuál tecla es la que tiene el apóstrofe correcto, porque ese sí es el que vamos a utilizar y es el que se les motiva a todos a utilizar. Solamente eso, teacher. Gracias. Bien, perfecto, perfecto. Igual si tienen alguna duda, ¿verdad? Si de repente se encuentra con un ejercicio en el cual usted está teniendo dificultad y después de intentarlo unas cuantas veces, ¿verdad? Porque recuérdense que la información la tenemos en la plataforma e igual todos los ejercicios están basados en los temas de la plataforma, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda que de repente sí ya se llegó la situación que ya no encuentra la respuesta, igual pues pueden compartirlo en el chat, ¿verdad? E igual tal vez algún compañero ya ha solucionado esa dificultad, ese problema y ya conoce la respuesta, igualmente les puedo ayudar e igualmente de mi parte pues yo haría lo posible por contestarles lo más pronto posible para poderles asistir, pues si así no se detenga en su progreso, porque a veces cuando un ejercicio no lo sale bien, entonces uno dice, mejor no quiero avanzar antes de tenerlo bueno, ¿verdad? Y eso puede ocurrir. Entonces animarles, ¿verdad? Que nos ayudemos unos a otros. Igual, como les digo, de mi parte pueden obtener ayuda para que usted pueda progresar. Pues sí, recuérdense que la plataforma está abierta 24/7 y pues toda la, usted puede avanzar, ¿verdad? En todas las secciones e igual eso es lo que se recomienda, ¿verdad? Que usted avance antes de finalizar el curso. Así que si usted puede y usted me dice, teacher, mire, ya voy en la sección 5, ya solo me falta el examen final, bienvenido sea, qué bien. Eso es muy bueno si es que estuviéramos en esa situación. Así que animarles a trabajar e igual pues ayudarnos los unos a los otros, que para eso también estamos acá, que podemos aprender de todos, no solo en este caso de la plataforma o tal vez de un comentario mío, sino que de los compañeros podemos también aprender. Pero nada más el anuncio de esta noche antes de iniciar. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan relacionada a su progreso en la plataforma? Hello. ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. Ok, muchas gracias por su confirmación. Gracias, gracias, gracias. Igual aprecio su confirmación, ya sea si hay preguntas y si no hay preguntas, igual agradecería en futuras participaciones, ¿verdad? Si no hay preguntas, a expresarlo, teacher, no preguntas, así nosotros continuamos, ¿verdad? Pero muchas gracias a todos. Let me check on my info. Déjeme por acá chequear la información que vamos a trabajar en esta oportunidad. Como les mencionaba en la última clase, igualmente en el chat, pues ahora vamos a trabajar con información de la sección número 2, ¿verdad? De su plataforma para que podamos nosotros seguir practicando, ¿verdad? Con los contenidos que tenemos ya programados en esta plataforma de autoestudio. Déjenme ver por acá la diapositiva y comenzamos con practicar. Let's get started. Vamos a ver si me pueden confirmar si logran visualizar mi diapositiva. Sí, teacher. Sí, okay. Sí, teacher. Perfecto.
Perfecto. Bien, me alegra. Yes. Me alegra, me alegra. Thank you so much. For today, we have session number 3. ¿Verdad? Este día nosotros tenemos la sección número 3 de nuestro módulo principiante 1. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a comenzar a trabajar con la sección 2, que lleva por título What's This? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? A veces la pregunta que vemos por ahí en la unidad, ¿verdad? Ese es el tema de la sección que se tiene en su plataforma, What's This? ¿Qué es esto? En esta sesión, pues vamos a trabajar un poco con los pronombres this. This, ¿verdad? Que hablamos cuando nos referimos a un objeto, puede decir esto o estos, ¿verdad? Hablando de objetos. E igualmente, pues vamos a participar y vamos a utilizar también los otros pronombres, que sería el caso de it y el caso de they que tenemos por acá. Eso es lo que vamos a enfatizar en esta oportunidad para tener un poco de práctica. Let me go for the next one. Déjeme ver por acá con la información. And I need your collaboration. Aquí voy a necesitar la colaboración de todos. Les voy a mostrar ciertas imágenes que hace referencia a objetos y necesito que ustedes me colaboren a decirme cuál es la palabra en inglés para cada uno de los objetos o ilustraciones que les voy a mostrar a continuación. Okay, let's do a practice. See the picture and say the name in English, ¿verdad? Vamos a ver la imagen y vamos a decir el nombre de este artículo o de esta ilustración en inglés. Check on this one, the first one. Y voy a utilizar la pregunta, what's this, ¿verdad? Y estoy preguntando, ¿qué es esto? Check on the picture, vea la ilustración y le pregunto, what's this? Vamos a ver si es cierto que chequearon la plataforma. Aquí me van a anotar yo. Dígame, what's this? Cualquier voluntario, no se peleen, no hay problema. No crean que me va a aturdir el sonido, no se preocupe. Usted participe, digan. Algunos veo que están ahí tecleando en la computadora. ¿Será que buscando? ¿Qué se dice esto? Gracias. Ajá. Thank you. Por ahí escuché a una compañera que participó primero y que me dijo la palabra. ¿Cuál era? Si me la puede repetir, porfa. Paintbrush. Thank you, Miss Elda. Thank you so much. And you are correct. Está en lo correcto, Miss Elda. En este caso, este objeto lo llamamos hairbrush, que sería un cepillo, pues, para peinarse. Diferente al peine que nosotros conocemos, ¿verdad? El peine es planito y tiene dientitos. Ese sería comb. Pero en este caso es un cepillo más especial para paralizar, no es que esté haciendo la propaganda y que venda cepillo, ¿verdad? Pero es más bonito, le deja más bonito el pelo, más suelto y toda la cosa, ¿verdad? Lo llamamos hairbrush. Thank you so much. Thank you. Let's go for the next one. Vamos al siguiente artículo que tenemos por acá e igualmente necesito su colaboración para que me digan el nombre de este artículo en inglés. Let's see. La siguiente. En este caso hablamos de plural. Entonces la pregunta la voy a cambiar gays. Un poquito. Gays. What are these? Ajá. Gay. Thank gays. You. Gays. This gays. Gay. Gay. Thank you. Thank you so much. Perfecto. En este caso hablamos de este artículo y el cual su pronunciación es keys. Keys, con un poquitito de vibración al final. Escúchelo nuevamente. Excelente. Escúchelo. Keys. Now, repeat after me. Ahora les pido que, por favor, repitan después de mí. Keys. 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 Thank you. Perfect. Thank you so much. Perfecto. Acá nada más un comentario, ¿verdad? De la pronunciación, como les mencionaba, lleva una cierta vibración al final. ¿Y por qué la incluimos? Porque hay palabras que solo un sonido es la diferencia entre uno y el otro. Si yo hablo del verbo o del nombre besar o beso, que sería kiss, ¿right? En este caso lo decimos is, solo con S normal, sonidito de S, is,
Entonces, si usted me dice, give me the kiss, parecería que me está diciendo que le dé un beso, ¿verdad? Y entonces, y yo de repente ahí va, yo me voy a contentar y no vaya a ser, ¿verdad? Entonces, mencionamos kiss, lleva un poquitito de vibración al final, ¿verdad? Y eso es algo importante en estas palabras, ¿okay? Lo mencionamos, kiss, ¿right? Thank you so much. And let's continue, igual, continuamos con la información. Check on the next one. Ve el siguiente artículo que tengo por ahí en pantalla and tell me, what's this? ¿Qué es esto? Eraser. 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 Mm-hmm. Thank this you so much. Eraser. Thank this you so much. Perfect. Thank you so much. Muy bien, estamos bien. Eso es un eraser, right? Tenemos un eraser. Thank you. Check on the next one. Vamos al siguiente. Veamos por ahí. What's this? ¿Qué es esto? What's this? Book. Thank you. This is a book. Perfect. Thank you so much. This is a book. Thank you so much. Let me see on this one. Let's continue. Bien. Vamos a chequear. Nada más déjeme por aquí ver la información y continuamos. All right. Thank you. Let's the next one. What's this? ¿Qué lugar sería este? University. This is a university. This is a university. Thank you so much. That's correct. You are correct. And you check on this one. You say university. Thank you so much. Thank you. Mm-hmm. Check on the next one. What's this? A pen. This is a pen. Nice. Thank you so much. Exacto. Cuando mencionamos lapicero, decimos pen, right? El lápiz sería pencil, okay? A veces tiende a confundir, ¿verdad? Pero es importante que sepamos por ahí la diferencia. Thank you so much. Now, let's do a pronunciation practice. Vamos a practicar la pronunciación de estas ilustraciones que tenemos acá y le pido que por el momento solo escuche la pronunciación, ¿verdad? Después vamos a practicar. At this moment, we listen. En este momento solamente escuchamos. Thank you. Listen to this. Escuche la pronunciación de estos, de estas ilustraciones que tenemos. Hairbrush, keys, eraser, book, university, pen. One more time, escúchelos nuevamente. Hairbrush, keys, eraser, book, university, pen. Now, let's practice. Repeat after me. Ahora les pido que practiquemos y ahora sí puede repetir después de mí. Okay? Hairbrush. Hairbrush. Yeah, muchas gracias. Keys. Eraser. Thank you. Book. Thank you so much. Let's go for the next one. Vamos al siguiente. University. Le doy ejecutar el programa y... Hello. University. University. Thank you so much. Thank you so much. And the next one, pen. Perfect. Thank you so much. Perfecto. Ahí estamos con la información, right? Now, let's do other practice. Seguimos siempre con práctica. En su plataforma, en la sección 2, usted ve la información
de cuándo utilizar diferentes artículos, ¿verdad? Tell me, miss, let me see, there is a question, miss Miriam, hello, hello. Dígame, miss Miriam, le escucho. Teacher, tengo una consulta. Dígame. Cuando nosotros estamos preguntando what this, decimos qué es esto. Ajá, y nosotros exacto. No contestamos normalmente llaves en singular, sino que decimos son unas llaves. ¿Cómo sería para complementar la oración de decir son unas llaves? Ok, para no decir solo el nombre tal cual del objeto, ¿verdad? En este caso, correcto. En este caso, ahí entramos con el tema, ¿verdad? Ahorita estamos practicando el this, ¿qué es esto? O el plural, como las llaves, what are these? En ese caso, utilizamos el pronombre it. Si nos referimos a un objeto singular, que solo sería uno, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo en la imagen número uno que tenemos por aquí, yo le pregunto, what's this? ¿Qué es esto? Usted me puede responder, it is, y agregamos un artículo, ¿verdad? It is a hairbrush. Así como tal cual usted lo mencionó, es un cepillo. Ahí ya estamos dando una respuesta completa y es lo que se espera que nosotros pues expresemos cuando se nos pregunte acerca de cualquier objeto. Yeah. Ok, thank you. Bueno, un gusto. Let's see. Let's continue with the practice. Como les decía, ¿verdad? Muy buena pregunta y ya va a ver que ya lo vamos a mencionar y ya lo vamos a utilizar. Vamos a ver. Otra de las prácticas, igual de la información que usted vio en su plataforma, es el uso de los artículos, ya sea el artículo a o el artículo an, o en algunos casos cuando no se utiliza, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos hairbrush, ¿qué artículo podemos utilizar? ¿Será que utilizamos a hairbrush o decimos an hairbrush? What's your opinion? Airbrush. Airbrush. Okay. Thank you. That's correct. You say a hairbrush. Estamos bien, ¿verdad? Recuérdese en este caso que cuando utilizamos un artículo, ya sea a o sea an, estos tienen el contexto, ¿verdad? O aportan la idea de decir cantidad, como para decir uno o una. ¿Vale? Entonces ahí decimos, esto es un cepillo. Ese un, que habla de uno en específico, de cantidad, lo representamos con el a, hairbrush. ¿Okay? Let's check the other. Chequeamos el siguiente. Vea por ahí que tenemos keys. La pregunta cambia porque estamos hablando de algo en plural. What are these? ¿Será que necesito a, an, o será que no necesito ninguno de los dos? ¿Qué opinan? No necesito ninguno de los dos. Ok, no necesito ninguno. Y dígame, ¿por qué? Porque estamos hablando en plural, no solamente de un objeto, sino que es are, porque estamos hablando de varios. Exacto, muy buena participación, le agradezco. En este caso, cuando hablamos de algo en plural, no necesitamos ni a ni an, ¿verdad? Yo le puse la rayita ahí solo para simbolizarle que no es necesario. Y como la compañera bien lo mencionaba, si el objeto, ¿verdad? Son dos, tres o más, hablando de cantidad, no podemos utilizar a ni an. Porque si usted lo expresara en español, es como diga, estas son una llaves. Una y llaves no entran en juego en cuestiones de número, ¿verdad? Porque A quiere decir uno, y después digo llaves, que quiere decir más de uno, no es una buena combinación. Por tal razón, cada vez que usted tenga un nombre en plural, no se va a requerir el A o el A. Entonces ahí no lo incluimos. Por eso le puse la rayita por ahí, que no es necesario. Okay. Check the next one. Chequeamos la siguiente. What's this? ¿Será? Estamos hablando de un objeto, ¿verdad? Ahí solo hablamos de uno. ¿Será que necesito a or an? What's your opinion? An. An. Thank you so much. And why an? This is an eraser. This is an eraser. Esa sería la respuesta completa. Y cuéntenme, ¿por qué será que necesitamos an y no a?
Porque empieza con... Ya está iniciando con una vocal. Una vocal. Ah, okay. Una palabra que tiene vocal. Ok, muchas gracias. Una palabra que contiene una vocal al inicio. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sigamos con la práctica y vamos a chequear la información. Check on the next one. Vea el siguiente que tenemos por ahí. En este caso decimos book. A book or an book? A book. Yeah. Thank you. You say a book, ¿verdad? Correcto. Decimos a book. Hablamos de un libro. Siempre recuerdes que hablamos de cantidad singular. Quiere decir uno. Check on the next one. Vea la siguiente palabra que tenemos por ahí. No es un objeto, sino que es un lugar, ¿verdad? University. A or an? An. Thank you so much. Let's go this one. Surprise. Sorpresa. Está. Ajá, uh-huh. ¿Y por qué será? Ah, entonces, si hace rato me dijeron ustedes que utilizamos an con las vocales. Cuéntenme, ¿alguien conoce la respuesta? Se refiere a un lugar. Por un lugar, no está por la relacionado pronunciación. Con eso. ¿Por la quién me mencionó eso? Por la pronunciación. Yo, profe. Ah, Ángel Cano, excelente, Mr. Cano, bienvenido. Excelente, y esa es una buena participación. ¿Por qué utilizamos a or an? Es basado en la pronunciación. No tanto si es un objeto, no tanto si es un lugar. Independientemente de ese factor, va a ser por pronunciación. Escuche esto, ¿verdad? La palabra eraser inicia con sonido de vocal. I. Y escuche la otra palabra en que hablamos, university, como que tuviéramos una Y, ¿verdad? University. Por esa razón, es que también incluí esta palabra para que notáramos un poco la diferencia. En realidad, la regla no es basado en la escritura, porque por escritura nosotros nos iríamos por el A, ¿verdad? Por el an, porque inicia con vocal. Pero sería es por la pronunciación. Por pronunciación, exacto. Es basado en pronunciación. Siempre va a ser basado así. El detalle es que generalmente, hablemos de un 90 y algo por ciento, generalmente con escritura no se equivoca uno, ¿verdad? Pero hay ciertas excepciones. Pero no es tanto una excepción, sino que el detalle está que aquí se aplica la regla que es en base a pronunciación. Por eso en este caso decimos a university. Escuche si yo le pongo an university. Suena tal vez como que yo tuviera un problema de habla. Y por esa razón es que nosotros basamos este uso del a or an en pronunciación, no en escritura, ¿verdad? A university suena más natural que decir an university, ¿verdad? Suena como que yo tal vez no pudiera expresar bien mis ideas. And check out the next one. Pen, ¿será que necesito a or an? A pen, right? El siguiente inicia con sonido de vocal. P, right? A pen, right? Thank you so much and well done. Questions at this moment? No sé si existen preguntas de esta información que socializamos en este momento. Teacher, en el caso dígame. De university, nosotros acá usualmente decimos la universidad. Exacto. Eso no se utiliza en inglés. Sí se utiliza. En este caso, cuando ya nos referimos a algo específico, podemos utilizar en este caso el pronombre definido. Estos son los indefinidos y estos se utilizan cuando se menciona ya sea un objeto o una... cuando mencionamos un objeto, un lugar o un animal por primera vez. Digamos que yo le digo que acá, ¿verdad? En mi vecindario, there is, yo hablo que existe, ¿verdad? There is a university. Existe una universidad. En ese caso, pues nos vamos por el ¿cómo se llama? El artículo indefinido. Hay una, pero no estoy siendo específico cuál es. Cuando ya menciono, digamos, yo digo la universidad tal, y yo ya hago referencia una segunda vez a ese mismo objeto o artículo, en ese caso yo ya puedo utilizar el pronombre, el artículo que sería definido y utilizamos da, que sería la o el.
En ese caso sí, pero lo utilizamos generalmente la segunda vez que mencionamos un artículo, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, a cell phone, right? Si yo lo menciono por primera vez el artículo, lo ideal sería mencionar a cell phone. Cuando ya me refiero al objeto por segunda vez, entonces en lugar de decir a, yo digo the cell phone, ¿verdad? Es como que digo, un teléfono. Hey, aquí hay un teléfono. El teléfono es mío, ¿verdad? Entonces ya en la segunda oración yo ya soy más específico y sí, utilizamos the. Ese sería el artículo a utilizar. Bien, gracias. Bueno, un gusto. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Not at this moment, right? Quizás no a este momento. Recuérdese, siéntase en la libertad de interrumpir si usted lo considera conveniente, si no ha comprendido algo, será un gusto para mí explicarlo, ¿verdad? No se preocupe por eso. Let's continue. Vamos a continuar con una práctica. Igual para. Dígame, cuénteme. Yo no tengo muy clara las reglas de cuándo usar an o a. An o an, ok. Inicialmente lo utilizamos cuando nos referimos a un objeto por primera vez. Digamos que yo voy caminando y de repente veo un carro, así como tal cual, un carro. Entonces, en este caso, utilizamos el artículo a. Cada vez que se menciona un objeto o un animal por primera vez. Digamos que yo veo, I see a car, veo un carro, ¿verdad? Entonces ahí, por cuestión de pronunciación, yo necesito a car, ¿verdad? Necesito el artículo a. Hagamos otro ejemplo. Digamos que yo veo a un borrador, ¿verdad? Yo sigo caminando en la calle y de repente veo un borrador, ¿verdad? Entonces yo digo, I see, déjenme por acá digitar, I see an eraser. Como es la primera vez que yo menciono el artículo, cuando yo estoy expresando mi idea, es necesario utilizar el artículo, estos se llaman artículos indefinidos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Veo un carro, veo un borrador. La segunda vez que yo ya hago referencia a este artículo, como les mencionaba a la compañera, entonces ahí yo ya puedo cambiar y yo ya no digo eraser, ahí ya digo that. Entonces digo, como digo, veo un carro, el carro es azul, ¿verdad? The car, déjenme ver por acá, the car is, let me see, the car is blue. En mi segunda oración, pues yo ya me refiero al carro, pero como ya es segunda vez, ahí ya puedo utilizar the car is blue. Similar con el borrador, ¿verdad? La primera vez que yo menciono algo, digo, I see an eraser. Recuérdese ahí, por cuestión de pronunciación, es que utilizamos a or an, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y después que ya mencionó otra vez el borrador, ya puedo decir the eraser, voy a ver por acá, the eraser is small. El borrador es pequeño, dando una descripción, ¿verdad? En esos casos, ya en lugar de utilizar an eraser en mi segunda oración, ya utilizo that, siendo un poco más específico con la información que yo estoy dando, ¿verdad? Pero eso es el a y el an, solo lo utilizamos, mis, cuando hablamos de un objeto que es singular, ya sea un objeto, o un lugar, o un animal. En este caso utilizamos a or an, y es plural, como el ejemplo de llaves, is. En esos casos que el elemento sea plural, no se necesita. No se necesita a or an. No sé si esa explicación fue un poco más clara. Sí, muchas gracias. Perfecto. All right, let's continue. Thank you. Seguimos. Check on this one. Take a look at the picture. Vea por ahí las imágenes que tenemos en pantalla, ¿verdad? Y tenemos diferentes artículos. Véalos por ahí y cada uno tiene número, ¿eh? Number one, two, three, four, five. Aquí tenemos el number five. 6, 7, and 8, ¿verdad? Ahí tenemos los diferentes números para los objetos. Now, tell me, yo les voy a ir preguntando y vamos a ir en orden, ¿verdad? Yo le voy a preguntar, what's this? ¿Qué es esto? Voy a utilizar esa pregunta porque de todos los objetos solo hay uno, hablando de cantidad, ¿verdad? Y por lo mismo, como solo hay uno, su respuesta debería ser utilizando el pronombre it, ¿verdad? Usted puede decir su forma completa, it is, o puede utilizar la forma contractada, it's. Y me le va a agregar el a or an, dependiendo el sonido, pues, de la palabra o del objeto al cual nos referimos.
vamos a hacer el primero como clase, se los voy a demostrar yo, ¿verdad? Siempre recuérdense, vea los números de los objetos. Vamos a hablar del número uno que tenemos acá. Imagínense que yo le pregunto, what's this? ¿Qué es esto? ¿Qué me respondería usted? ¿Voluntarios? It's a book bag. It's a book bag, thank you. Thank you so much, Mr. Tobar. Dígame. Disculpe, no veo la pantalla de la que está hablando. Ok, permítame, vamos a hacer una modificación. Voy a pausar la proyección y la voy a iniciar otra vez. Tal vez eso le ayuda a usted para poder ver la información. Gracias. Bueno, déme un segundito por acá. Y hacemos el cambio. Vamos a ver. Ok, si me confirman, si ahora igualmente pueden ver la pantalla. Sí, gracias. Okay. Sí, profe. Bueno, ok, un gusto. A veces, ya sabe, la tecnología se pone ahí algo renuente para pues, colaborar con nosotros. Bien, vemos por ahí. Si yo les preguntaba, what's this? La respuesta pudiera ser, vamos a ver, it's por su forma completa. Recuérdense que en la sesión anterior vimos las contracciones y usted es libre de utilizar forma completa o forma corta si se quiere ahorrar palabras, ¿verdad? It is a backpack. Utilizando ya una oración completa, ¿verdad? Como me preguntaban hace momentos, y como digo, hey, esto es una mochila, ¿verdad? Para no solo decir el nombre, sino dando una expresión completa. It's a backpack. Check out number two. Vea la número dos que tenemos por acá, ¿verdad? Identifique ahí la imagen y yo le pregunto, what's this? ¿Qué es esto? ¿Qué me responderían? It's a laptop. It's a computer. Thank you. Thank you so much. It's a laptop. Si usted ve la segunda respuesta, ¿verdad? Que yo incluí, yo ya utilicé una contracción, ¿verdad? Pero no es necesario que en la primera tenga que ser forma completa o que en la segunda tenga que ser contracción. Para eso no hay ningún problema. Usted decide cuándo utilizar una contracción y cuándo no. No hay ningún problema, ¿ok? It's a laptop. Thank you. Let's see on number three. Ve el número tres que tenemos por acá. Number three. And tell me, what's this? ¿Qué es esto? It's umbrella. An umbrella. Thank you. It's an umbrella. Umbrella. Perfect. In that case, an umbrella. Exacto. Esta palabra inicia con U. Permítame, Mr. Ángel. Esta palabra inicia con U, pero por el sonido sí es umbrella. Tiene sonido de vocal. No es tampoco que cada palabra que inicia con U vamos a utilizar A, ¿verdad? Sino que es mi base siempre a la pronunciación. En algunas palabras inician con U, pero el sonido es diferente, como university. En este caso de sombrilla es umbrella. Tiene sonido de vocal, entonces por eso utilizamos an umbrella. ¿Okay? Siempre por cuestión de pronunciación. Disculpe, Mr. Ángel, ahora su pregunta. Sí, en español tenemos una diferencia entre paraguas y sombrilla, dependiendo del uso que se le dé al objeto. Esa es la única diferencia. Ahora en inglés tenemos esa diferencia para referirnos al uso, o simplemente es umbrella, ya sea para lluvia o para sombra. Generalmente, umbrella es universal en este caso. En este caso no hay mayor, problema de utilizar umbrella para el uso que usted lo menciona. Puede ser válido para los dos. Thank you. Thank you. Let's continue. Check out number four. Ve ahí el objeto número cuatro que tenemos en pantalla. And tell me, what's this? ¿Qué es esto? Wallet. It's a wallet. Perfect. It's a wallet, ¿verdad? Es una cartera, ¿verdad? It's a wallet. Cartera, en este caso, para hombres, ¿verdad? Diferente a las chicas que utilizan acá de brazo, eso es diferente, ¿verdad? Este es un purse, cuando hablamos del el nombre en inglés. Si hablamos de la cartera de hombres, sería un wallet, ¿verdad? It's a wallet. What about number five? Ve el artículo número cinco que tenemos por acá. What's this? It's a treasure. It's a treasure. Thank you. More participations. Thank you. In this case, we can say it's a waste basket.
Right? Esa es una palabra que podemos utilizar. O también existe la palabra it's a trash can. Lado un bote de basura. Las dos son posibles. Right? It's a waste basket or it's a waste basket or a trash can. No problem. Check on number six. Right? Check on number six. What's this? ¿Qué es esto? Number six. A tablet. It's a tablet. It is a tablet. Thank you. Thank you so much. It's a tablet, right? Thank you. Recuérdese que ahí, si usted quiere decir su forma completa, it is a tablet, está correcto. No, yo puse la condición, pero ahí usted dice de expresar las ideas como se guste. No problem for that. Check on the next one. Number seven. What's this? ¿Qué será esto que está acá? Number seven. This is a notebook. Thank you. Thank you, thank you. It's a notebook, right? Y si ve aquí, yo utilicé ahora forma completa, ¿verdad? Igualmente, las dos opciones son válidas. It is a notebook. Thank you. And the last one, y vamos con el último. Aquí vamos a hacer el repaso. Vamos a ver si se acuerdan de con el objeto que iniciamos, ¿ok? What's this? Airbrush. Airbrush. Exactly, right? It is correct. Correct, correct. Thank you. Thank you so much. That's correct. It is a hairbrush. Hairbrush, right? En este caso, la pronunciación va un tanto como no es una A tan marcada, ni es una U, ¿verdad? Porque no sería hairbrush, no es A, y no es hairbrush. Está un intermedio. Hairbrush. Hairbrush. Así como lo mencionaron. Hairbrush. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. Thank you. It is a hairbrush. Thank you. Now, let's continue. Questions at this moment? Preguntas? Okay. Not at this moment. Let's see on this one. Right? Chequeamos con la siguiente información, que son los pronombres demostrativos. ¿Caso? Vamos a ver el this, que sería este o esta, ¿verdad? Hablando de un objeto, si fuera masculino o femenino. Y el this, que lo utilizamos para algo plural. Miss Marta, dígame, Marta, si tiene una pregunta. Sí, solo una consultita. Cuando se utilizan estos dos que me está mencionando, si decimos this is a laptop, por ejemplo, es incorrecto. No, en ese caso se puede utilizar también this is a laptop o podríamos decir it is a laptop. En este caso se pueden utilizar y se pueden intercambiar. En ese contexto sí es posible. Son como un equivalente, gracias. ¿Verdad? Bueno, un gusto, un gusto. Lo mismo sucedería con el otro, ¿verdad? Exacto. Si hablamos de algo plural y decimos they, ¿verdad? Porque el they utilizamos para los plurales, podríamos utilizar these. No hay ningún problema. El mismo gracias. Caso ocurre. Bueno, un gusto, un gusto. Ok, check on this one. In this information, you talk about something that is close to the speaker. Estos pronombres los utilizamos para referirnos a un objeto o a algo que está cerca de la persona que está expresando la idea, ¿verdad? Por ejemplo, para este caso, cuando son singulares, que nos referimos a un objeto nada más, utilizamos this, right? This. Si hablamos de un objeto que es plural, ¿verdad? Que son dos o tres del mismo tipo, ¿verdad? Porque yo puedo tener a cell phone, yo puedo tener un cell phone y yo puedo tener a lamp. Déjeme por aquí con el filtro ubicarlo. Tengo una lámpara también. Son dos objetos, pero no son del mismo tipo. Entonces, this, right? This. No puedo decir this, el plural, ¿verdad? Porque no son el mismo artículo. Aunque sean dos, pero no son del mismo artículo. ¿Okay? Y el otro que utilizamos, como les mencionaba, es este, ¿verdad? Cuando está cerca de la persona que está expresando una idea. No necesariamente cerca suyo, porque yo no puedo, la otra persona puede expresarlo y está cerca de él y se utiliza igualmente. Right? Check on pronunciation. Chequemos en pronunciación. Aquí le voy a pedir su colaboración para que repita después de mí. Pero en este momento escuche la diferencia. Okay? Vea este que es singular, lo decimos this, sin mayor énfasis. This, right? This. Thank you. Escucha el siguiente que es plural. These. Hasta el sonido se alarga un poquito más. These.
Thank you so much. Esa es la pequeña diferencia, pequeña pero muy importante diferencia. Escúchelo otra vez y repita después de mí. This. 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 El sonido de la I se alarga un poquitito y agregamos un poquitito de vibración, ¿verdad? This. This. This, this. Esa es la pequeña diferencia. Thank you. Let's practice. Practiquemos en este momento. Vea por ahí, en este caso, ¿verdad? Utilice un pollito de ilustración y vea que tiene ahí ciertos objetos. Completemos la conversación, ya sea utilizando this or this. Vea por ahí la conversación. What? Wow, what are? ¿Qué necesitamos ahí? Necesitamos this or these. 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 What are these? Thank you. These. These. What are these? ¿Qué son estas, verdad? Los objetos que tiene por ahí. Right? Y la respuesta, ¿cuál sería? They are cameras. Uh-huh. Camera. They are in plural. Cameras. In plural, exactly. Cameras. Right? They are cameras, cameras. Right? Recuérdense que el ad no lo utilizamos porque estamos hablando de plurales, así que no lo incluimos porque es un elemento plural. What are these? ¿Qué son estas? Ah, son cámaras. They are cameras. Tenemos un comentario. They are great. Hey, son bonitas, ¿verdad? They're great. ¿Verdad? Thank you. Second and next one. Veamos el siguiente. ¿Verdad? Ahora ya la ilustración ha cambiado. Check on the conversation. Veamos la conversación y ayúdenme a completarla. Wow. What? This. 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 Wow. What's this? Wow. What's this? This. What's this? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y ahí la respuesta, ¿cuál sería? It's a camera. A camera. Perfect. It's a camera. Thank you. It's a camera. Ahí sí utilizamos el A. Porque nos referimos a algo singular. Una. Exacto. It's a camera. Thank you. It's a very nice. Ah, you say it's very nice. Hey, muy bonita, right? Ahí la expresión que tenemos, right? Very nice. Thank you. Very nice. Mm-hmm. Thank you. Thank you so much. Perfect. Now, let's do a practice. Vamos a hacer una práctica en la cual vamos a incorporar los elementos que hemos estudiado en esta sesión. Check on this one. The instruction. Choose three of items you have at home. Escoja tres objetos que usted tenga a la mano. Algo rapidito, ¿verdad? Algo que tenga por ahí. Por ejemplo, para mí, I have a lamp. Tengo una lámpara. I have a cell phone. And I have a USB. Tengo una USB. Okay. Son los tres objetos que yo tengo por acá. Rapidito, ¿verdad? No se vaya a traer la refri porque ahorita no la vamos a ocupar. Que le diga, hey, what's this? No, tranquilo, ¿verdad? Algo rapidito que se tenga con usted. And we practice. Vamos a practicar en este momento y vamos a utilizar las preguntas que hemos utilizado, que hemos practicado, ¿verdad? Usted va a trabajar con un compañero. Usted le muestra el objeto a su compañero y le pregunta, ¿verdad? What's this? ¿Qué es esto? Su compañero va a observar el objeto, ¿verdad? Y le va a reportar Iris, en este caso, como es singular, ¿verdad? Entonces le dice, it is a lamp, ¿verdad? Es una lámpara. It is a lamp. Si le mostrara dos objetos del mismo tipo, imagínese que yo tuviera dos lámparas acá, entonces mi pregunta, ¿será que puedo utilizar what's this? Si tuviera dos lámparas. No, this. What? Ajá, y el verbo, ¿cuál sería el verbo to be? Ya no utilizo is. Es en plural. What? Are. Exactly. What are these? ¿Qué son estas? Exacto. Y ya la respuesta sería, they are cameras. Sorry, they are lamps, right? Ya me quedé con las lámparas del cuid, right? No. Say, they are lamps, right? Or flashlight. Así de esta forma, vamos a practicar con un compañero. Usted le muestra el objeto a su compañero y le pregunta si es singular. Usted forma la pregunta en singular. What is this? ¿Qué es esto? Si tiene dos del mismo objeto, le pregunta. What are these? ¿Qué son estos? ¿Verdad? Y la persona le va a reportar la información. ¿Questions at this moment? ¿Preguntas de la actividad que vamos a realizar? ¿Questions?
Thank you, thank you. Now, let's get started. Los voy a mandar a pequeñas salas y practicamos con nuestros compañeros. Vamos a tener aproximadamente 8 minutos para mostrar objetos y poder interactuar con sus compañeros, ¿ok? Si tiene más objetos cerca, utilícelos, ¿verdad? Y pregúntele a su compañero qué es el objeto de sus pequeñas salas. Thank you so much. We start. Gracias. Iniciamos. Hello. Hola. Hi. Perfect. Hey. Nice. ¿Cómo vamos? Ajá. But show the object. Pero enseñale el objeto, porque si no vas a ver. Aquí nice. Estamos. Ajá. Thank you. Miss Cordelia, cheque su micrófono y respondemos. Muchas gracias. Ok. Bien. Veamos. It's a phone. Thank you. Yes. It's a phone. Perfect. Thank you. Other questions? Si quieren, pueden ir alternando, ¿verdad? Mis Cordelia, usted le muestra un objeto a Carlos y él le puede responder, ¿verdad? Así para que no sea solo tres y tres. Ajá, where is this? Uh-huh. What are these? Porque el objeto es uno. Exacto. What are these? Y la respuesta, they are these. They are, Mr. Carlos. They are keys. Exactly. Thank you so much. Bien hecho. Como el objeto es plural, ¿verdad? Son dos llaves o tres que tenía por ahí la compañera. La pregunta la hacemos en plural e igualmente la respuesta la reportamos en plural. What are these? They are. Thank you. Continúe practicando. Thank you so much. What this? Sería, they are rings, ¿verdad? Porque es plural. Sí, pero this, cuando le pone después la palabra THES, no le ponen they are this ring. ¿Estos son unos anillos? No sé, pregunto. No, va. En este caso, Miss Raúl, cuando lo mencionamos de esta forma, solo decimos these or they are rings. En este caso, no utilizamos ningún artículo. En español, sí, nosotros sí los ponemos, ¿verdad? Y a veces es lo que uno quiere decir, ¿y por qué esta palabra no la puse en la oración en inglés? Pero en este caso, en inglés, no es necesario. En español, nosotros sí los agregamos, pero es por nuestro idioma. Ok, muchas gracias. Bueno, un gusto. Ok, let's practice. Hagamos una práctica más. Quiero escucharles. Thank you. Vaya. What is this? Mm-hmm. What is this? It is a cell phone.
Exactly. It is a cell phone. Ahí estamos bien. It is a cell phone. Thank you. Thank you so much. Continue practicing. Voy a chequear con los demás. Lo estamos haciendo bien. Continúen mostrando objetos y seguimos practicando. Thank you. Thank you. Thank you, you teacher. Yeah. Okay, entonces yo tengo... What is... Volvemos a la principal. With no, 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 no. No volvemos. Ah. Yo vine nada más a visitar. Ah, okay. Continúen con la práctica. Quisiera escucharles. Muchas gracias. Okay. Okay. What are these? Mm-hmm. What are there these? Is... They are... Is... They are... They are mm-hmm. a pens. In this case, no are. Eliminamos el A. They are pens. They are pens. Exacto. La pregunta está bien formulada, Miss Mayra. Igual para Osmin, ella tiene dos lapiceros, ¿verdad? Y la pregunta, como son dos objetos del mismo tipo, está correcta. Dígame. Cuando son dos objetos, entonces es they. Plural, exacto. Ahí utilizamos they en la respuesta. En la pregunta sería, what are these? Tal cual como usted lo mencionó, Miss Mayra. What are these? ¿Qué son estos? Y en la respuesta sería, they are pens. Pens. Ajá, exacto. El it no nos funciona. El it ni el verbo to be is no nos funciona porque esos son para singulares, hablando de un objeto. Y como ya le mostró dos, utilizamos they, que es el pronombre ellos o estos. Y después decimos el verbo to be en plural, son, right? They are. Y a continuación, el a o el an ya no lo utilizamos porque ese es solo para los objetos en singular. Entonces, eliminamos el a o el an. They are pens. Y ahí, con eso, ya estamos expresando la idea. Okay. Y cuando es una sombrilla, teacher, digamos, what is this? Ajá. ¿Cómo sería la respuesta? It is a umbrella. It is an it umbrella. Por pronunciación, exacto. Por pronunciación. Exacto. Yeah. Exacto. Ahí hacemos un combo de lo que estábamos viendo en la sesión, ¿verdad? Por pronunciación, decimos it is o la contracción. Usted puede decir it's, cualquiera de las dos es válido. It's an umbrella. It's. It's an umbrella. Exacto. Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿verdad? Nada más que ahí, como hablamos de un objeto, sí es necesario incluir el artículo, porque es primera vez que mencionamos. Entonces decimos a o an. Pero es porque solo es un objeto, es una sombrilla. Si fueran dos, entonces dijéramos, they are umbrellas. Y lo hacemos plural. They y ahí are umbrellas. They are umbrellas. Y sin la el A. Exacto. Sin they el are A umbrella. Y solo lo hacemos plural. Correcto. Así es. Thank you, thank you. Continue practicing. Tenemos 2 minutos aproximadamente thank para you, mostrar teacher. Otros objetos y practicar. Thank you. Okay. En progreso usted puede ver. Ok. Hello. Hello, teacher. Hello. Nice. I want to listen to you. Quisiera escucharles. ¿Cómo están practicando? Ah, ok. Si gusta, comenzamos de nuevo. Perfect. Bueno. Muestra el nuevo objeto a cada una. Cada uno. Perfecto. ¿Qué? What are these? Uh-huh. What are these? Exacto. And the answer? What is this? Ok. La pregunta, ¿estamos bien, Roberto? What is this? Right. Preguntas, estamos bien. ¿Cuál sería la respuesta para Miss Brenda? Ella le mostró dos artículos. What are these? Y la respuesta sería: they are pens. They are pens. Lo hacemos plural, ¿verdad? El lapiceros. They are pens. Ok. They are pens. Thank you. Miss Estela, ahora respondamos la pregunta de Roberto. Él preguntaba: what is this? ¿Qué es esto? ¿Cuál sería la respuesta, Miss Estela? It is a pen. It is a pen, exacto. Ahí implementamos el A porque nos referimos a un solo objeto, ¿verdad? Y no es necesario hacerlo plural de decir pens, porque solo es uno. Ok, teacher, una pregunta. Dígame. ¿Sería válido que yo pudiera decir, why is it? What is it? Is it? What is it? Ah, es okay. Probable, es okay. Posible también. What is it? ¿Qué es? Exacto. Okay. Generalmente utilizamos what is porque es un poco más específico, ¿verdad? En la respuesta ya lo cambiamos y decimos it, pero es válido, okay. Es válida la pregunta también. Okay. Thank you so much, people. We return to the main room. Muchas gracias. Regresamos a la sala principal. Gracias. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Welcome, welcome, everybody. Thank you, bienvenidos todos nuevamente. Muchas gracias. Gracias.
Yeah, thank you so much. Thank you, thank Gracias. Teacher. Dígame. Una consulta. En el último segundito con la persona que estaba compartiendo, uh-huh. con Carmen, me enseñó un huevo. Uh-huh. What is this? Is, uh-huh. is an egg. An egg, exacto. Ahí utilizamos por E porque tiene sonido de E. An egg, exacto. Ok, y una última consulta. Dígame. Cuando puso en una pantalla anterior, uh-huh. Ya no le pregunté, pero decía close to the speaker. Close to the speaker, ajá. Cerca de la persona que está hablando. Uh-huh. Ok. Sí, es por la forma como se usa el inglés, ¿por qué no, no near to the speaker? Es cualquiera de las dos opciones es válida. Cualquiera de las dos. Ah, sí, okay. A veces tenemos diferentes preposiciones que nos sirven para expresar la misma idea. Lo mismo. Cualquiera es válida. Exacto. Sí, como sí. Close es, tiene... Uh-huh. Oh, ajá, no. De cerrar, cerrar. A correr. Exacto. Correcto. Sí. Pero puede ser una preposición también de proximidad. Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno. Thank you. My pleasure. All right, people. Thank you so much for the time in the practice. That was all for today. See you tomorrow. Les agradezco mucho su participación. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana. See you. Bye bye. 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 Gracias. Bye. 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 Bye.